Un stand-up son monólogos de humor. Se diferencia del teatro en que el teatro tiene una cuarta pared en la que todo sucede, en cambio en el stand-up esa cuarta pared no existe porque hay un contacto con el público. Los monólogos siempre se hacen una sola persona, en un escenario con un micrófono, no necesitamos mucha utilería, y es uno solo contra el público, digamos, exponiéndose, sus vivencias. Interactuando también, si interactuando, sí. ¿Vos cómo arrancaste con toda esta movida? Yo arranqué en 2015 en Encarnación. Me habían convocado para formar parte de un elenco. Había un bar que quería tener sketch de humor y stand-up. Y nunca lo había hecho, nunca había ido a ver a nadie que haga stand-up, más que por internet, claro. No por YouTube. Y conformamos este elenco que se llamaba 27 Club, en el cual hacíamos sketch de... Eran un grupo, digamos, de claro, comediantes. Amateur, sí, totalmente. Tenemos experiencia en teatro, pero muy poco, muy jóvenes. Y donde hacemos sketch de... lo que hacía, por ejemplo, Gazalla en la tele, bueno, eso, sketch de 15 minutos. Y alguien tenía que hacer stand-up en el medio porque los chicos tenían que tener tiempo para cambiarse. Porque era todo con muchas pelucas. Tenemos esto, tenemos aquello, bueno, necesitamos a alguien que nos tape ese hueco. ¿Quién puede estar? Octavio. Claro, la idea que lo hicimos todos. Claro. Éramos 7 en el elenco. Todos hicimos porque la idea que todos cubran al otro. Y un par, o sea, un amigo y yo, nos gustó mucho. Descubrimos que nos gustaba más eso que quizás hacer los sketch. Y después, 2016, hicimos eventos para ONGs como Techo en Paraguay. Y bueno, y después empecé teatro acá, en Teatro Vocacional Misiones, y se enteraron que yo hacía stand-up. Una amiga, hoy quien es mi amiga y mi amigo, Carolina Calvo y César Facha López, y me dijeron para empezar a hacerlo acá. No había lugar en Posadas, no había un bar que quisiera, y apareció un bar que ahora ya no existe más, que se llama Chaplin 786, que abrió exclusivamente para hacer stand-up. O sea, justo coincidió todo, estaban buscando gente que haga, nos contactaron y arrancamos ese enero de 2017. Y desde ahí no paramos. ¿Cómo fue la convocatoria en sí que te dijeron? Che, mira, ¿te prendés para esto? ¿Tenés chispa? ¿Cómo fue que te llamaron? Sabían que lo había hecho en Encarnación. Y yo sé que acá se ha hecho quizás en teatro, monólogos, porque hay monólogos dramáticos, hay monólogos de humor, pero no se explotó, digamos, lo que sería stand-up. Claro. Decir, acá se hace stand-up. Sí han venido otras personas de Buenos Aires, hacerlo, pero la primera vez que empezamos con estos amigos, porque empezamos con ellos dos y después sumamos más gente, hubo otro elenco y después hicimos un grupo más grande con todos los stand-uperos, que se llamaba Stand-Uppers, que el año pasado cerramos en Ciudad de, por ejemplo, éramos 8 y fue la primera vez que se conformó y que perduró, digamos, que es en Chaplin, cuando arrancamos, habremos hecho alrededor de 2 años de 100 shows. 100 shows. Y sí, es muchísimo teniendo en cuenta de que, bueno, quizás vos no lo tomas así, pero lo es. Son uno de los referentes, los primeros referentes, digamos, en la provincia que se animaron a lanzarse con esto, que, bueno, innovaron, digamos. Quiero saber respecto a eso, ¿cómo se lo toma el público misionero? ¿Cómo fue al inicio y cómo, qué has notado en cuanto a los cambios hasta ahora? Súper bien. Primero era como que la gente no entendía qué era el stand-up. Después con la llegada de, bueno, YouTube, Netflix, que hay muchas cosas subidas de stand-up, como que la gente por ahí esperaba un personaje. Eso quiero aclarar, el stand-up sos vos, o sea, soy yo, Octavio, hablando de las cosas que me pasan a mí cotidianamente. No tengo un personaje o invento las cosas. Entonces la gente por ahí esperaba como un humorista tipo Cacho Garay, por ejemplo, claro, una cosa así. La gente más grande, la gente más joven sabe lo que es stand-up, entendía. Y sí, la verdad que hicimos muchos shows porque al dueño del bar le cerraba y a nosotros también, más que nada por práctica. Y sí, fue muy buena respuesta. Yo creo que llegar es fácil, el tema es mantenerse, que es lo que más costó. Porque gracias a ese bar se abrieron las puertas en otros bares. Primero nadie nos quería tener porque no sabían o no confiaban. Pero de a poquito nos hicimos nuestro lugar.
después aparecieron más chicos que quieren hacer, trajimos personas que nos capaciten, porque tiene su técnica, así como tiene el teatro convencional, esto tiene su técnica. Claro, quizás para los interesados, que como es medio nuevo esto, debe haber gente interesada, chicos más que nada interesados. Sí, sí. Esto se trabaja con, no sé, con oratoria, con capacitaciones, ¿cómo es acá en Posadas particularmente? Hay libros, hay textos, hay tutoriales. Acá en Posadas lo que yo hago es recomendar que vayan al Club del Humor, que lo hace un amigo, Ferrosa, más conocido como Rolo Espíndola, en la Sala Mandobé, todos los jueves, si no me equivoco a las 9 de la noche, si no, lo pueden contactar a él. Lo que hacen es trabajar todo lo que es humor, desde stand-up, monólogos, sketch. Lo que más hacen los chicos es monólogos, trabajan los textos, trabajan técnicas, me invitaron una vez a participar con ellos en una de sus funciones, o sea, no solo es teórico, sino también práctico. Y tiene que ver mucho también con la chispa de la persona. Sí, sí, sí. Yo creo que todo tiene su técnica y todo se puede aprender. Vos, desde tu lugar, desde que iniciaste hasta ahora, ¿con qué sentís que la gente se prende? ¿Qué ocurrencia es la que más gracia le causa a la gente? Mirá, yo creo que en mi caso, cuanto peor me va en mi vida personal, mejor me va en el stand-up. Es como funcionan un poco las redes sociales. Sí, tal cual, como si fuera Twitter o cualquier... bueno, no deja de ser arte, ¿no? De transformar algo malo. Siempre se dice que el humor es tragedia, más distancia, más tiempo. Yo sé que puedo sanar algo, que me pasó algo feo, cuando lo puedo hacer en mis monólogos. Justo me pasó que estaba en un valle creativo que no se me ocurría nada y terminé justo una relación, estaba devastado. Y después, cuando vas sanando, decís, ah, esto puedo, esto me pasó en la relación. No deja de ser algo que le pasa a la gente y la gente se siente identificada y se ríe y también es sanador. O sea, es una forma de resiliencia, de mirá, me pasó esto. Y la gente después dice, che, a mí me pasó lo mismo. O también cuando hablo de cosas, por ejemplo, de mis padres, hago mucho hincapié que yo soy del interior, de lo que fue ser estudiante acá. Por eso, escribo sobre lo que me pasa a mí. No puedo escribir sobre lo que me cuentan, porque por ahí me dicen, no sabes, podés hablar de esto, aquello, pero yo necesito... Que sea tuyo, claro. Tomarlo, también, claro. Sentirlo y ahí transmitirlo. Exactamente. ¿Qué puedes tirar, por ejemplo, así que sepas que a la gente le guste mucho? Y les da mucha gracia cuando hablo del tema de la tele, de cuando hablo, por ejemplo, de los programas que tenemos en Canal 12, Recorriendo Alemania, que hace 1000 años que está... Telehogar o los Chiquititas, Rincón de Luz. Hablo mucho de eso, el tema de lo que es ser estudiante y traer comida. Escondido en la valija. Escondido en la valija, poner a gente que, bueno. Y también mis papás son muy graciosos, no lo saben, pero ya saben que hablo de ellos, los monólogos ya están curados. De la familia en sí. Sí, sí, sí. Y es muy lindo, sí. Bueno, vos quiero que me cuentes... los próximos shows que tenés acá, sé que andás recorriendo la provincia, me contaste que hace un par de años ya que estuviste en unos shows en Puerto Rico, que volviste ahora y que te quedan muchos shows ahora por recorrer la provincia. Sí, tuvimos la suerte de estar este año en el casino de acá y eso nos abrió la puerta a otros casinos como el de Puerto Rico. Este jueves vamos a estar en Noverá, en La Casona, un restaurante, y Brandon, en el Brandon de Oberá. El mismo día, solo que distinto horario, uno a las 10 y el otro en Brandon a las 11 de la noche. Y este sábado voy a estar en Barro Imperio de Posadas, con Ezequiel González. Que también trabajan en conjunto, digamos. Sí, sí, eso es lo lindo. A veces podemos armar grupos, a veces somos un trío, a veces somos dos. Siempre está nuestro amigo Facha con nosotros acompañándonos, pero está por ser papá, entonces no puede acompañarnos esta fecha. Pero trabajamos en conjunto, cuando hay eventos grandes, vamos todos, siempre nos ayudamos, nos pasamos los contactos, siempre estamos muy unidos, tenemos un grupo donde nos nucleamos todos los stand-uperos. ¿Y crees que esto abre mucho más camino para vos de ahora en adelante? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que nunca pensé, nunca pensé que iba a pasar todo esto que siempre quise, ¿no? Más que nada, pero soñaba, bueno, hacer en un bar y listo. Y después se nos abrió la puerta de hacer en teatros. Estuve en dos teatros
importantes acá. Y no sé qué queda, por ahí hacerlo en algún festival, qué sé yo, la fiesta, el festival de litoral, fiesta del inmigrante, como, porque ya empezamos a hacer por el interior, que era, era una asignatura pendiente. También había hecho, fui solo al Dorado a hacerlo allá. Y lo que nos queda, quizás hacer festivales y después quizás ir a Buenos Aires. Llegar a esos otros espacios que todavía restan. Sí, me encantaría, sí.